Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sornan el Gamer. Un juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Sornan el Gamer. Y estamos en un nuevo video de Sornan World, un video muy pero muy especial. Posiblemente sea mi video favorito, a Microgame by Sin Noonan. ¿Quién será Sin Noonan? Pero bueno, el Super 1-1 Challenge. Ojo, ojo, ya sabemos de qué va porque la música de fondo nos suena, ¿verdad? La música de fondo nos suena mucho. Tiene extras. Un microjuego creado para un ejercicio de nivel de diseño de niveles. Qué bueno. Eso está muy bien, gente, que estéis aprendiendo desarrollo de videojuegos y demás. Y hagáis mini videojuegos, cutrecillos, pero bueno, con encanto. Para practicar tanto la programación como el diseño gráfico, en el caso de que os guste más el diseño gráfico. O incluso el diseño de niveles, que es de las cosas más complejas y de lo que casi todo el mundo cree que está capacitado para hacer. Y es muy complicado el diseño de niveles. De hecho, Mario Maker sirve mucho para eso. Bueno, 3, 1, Twitter, 2. Gracias, pero ahora mismo no me interesa ir a su Twitter, señor. Vale, los controles. Bien. Ground Pound es un golpe hacia abajo, hacia el Long Jump. Vamos a probarlo. ¡Ojo! Oye, se ve muy bien, ¿eh? Mi primera impresión es brutal. Y tengo un desatascador, una pistola de desatascadores. ¡Qué hermoso! Ah, puedo disparar también a esto. Oye, esto está curradísimo, ¿eh? Oye, esto está muy currado. Tío, Nintendo, ¿a qué estoy esperando para contratar al señor Sin para que programe su propio Mario en tres dimensiones, shooter? A ver, un momento, ¿cómo eran los controles raros estos? Vamos a matar primero a todos. Francotirador, mirad, mirad, francotirador. ¡Uy! 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 Le pienso dar. Si le doy sería muy épico, ¿eh? No le doy, tío. Swordman de desatascador, man. ¡Ojo! ¿Y eso? Encuentro unas monedas rojas sin querer. Ah, 8 monedas rojas. Vamos a encontrarlas. Vale, vamos a ir un puntito al principio. Que hay una, seguro. Pues no. No, aquí no puedo entrar, ¿no? A los tubos que están así tapados, no. No sé si habrá muchas más. ¡Eh! Vale. Vale. Aquí puedo hacer un salto y... Vale. Ok, ok, McKay. Venga, continuamos. Aquí sí. No, tampoco. Parece que esos sitios están hechos para saltar encima. ¡Ojo! Aquí tiene que haber algo. Si no, ¿por qué han puesto aquí tantos bloques? Madre mía, ¿eh? ¡Qué sufrimiento! Uf, aquí igual no hay nada. Me da pereza quitar los demás. Vale. Hay un par de enemigos. No tiene pinta que vaya a haber muchos más enemigos, teniendo en cuenta que han cambiado de color a los Goombas. Eso es una clara intencionalidad de que no tenía ganas de hacer más modelaje en 3D. Porque es muy sencillo. Mira, de amarillos y todo. Hubiera molado, no sé si va a haber, pero hubiera molado. Hay uno con una corona. Hubiera molado un Koopa. Un Koopa Koopa. Vale, no sé dónde estoy, estoy un poco perdido. Ahí es donde he empezado, ¿no? A ver, por aquí. Bien. A ver. No sé si me dan una vida cuando... No, claro, aquí no habrá vida. De hecho, solamente es un nivel. Es el 1-1, nada más. Una adaptación en 3D del 1-1. Oye, mola mucho, muy divertido esto, ¿eh? Muy, pero que muy divertido. Más fácil hacer así. El que no haya punto de mira complica mucho las cosas, obviamente. Ahí está. Ahora soy negro. Oh, cada vez tengo más potencia de disparo. Es como si tuviera la flor, solamente que no han puesto flor. Está muy bien, está muy... Tío, Nintendo, ahora sin cachondeo. Si estáis viendo esto, alguien de Nintendo, replantearoslo, esto es la caña. Es la caña de España. Toma. Aquí sí hay algo. Toma. Vale. Y creo que de ahí vengo, ¿no? Sí. Vale, seguimos buscando. ¡Una estrella! ¡Ojo! La música, así, súper tecno. Mola mucho. ¡Toma! Vale, puedo saltar encima.
Aquí hay un... Mira, otra moneda roja. Bien, 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 bien. No sé cuántas setas de estas negras voy a coger, pero tengo muchas. Muy bien. ¿Y por ahí arriba puedo ir? Tengo 100 monedas, me deberían de dar una vida. No, por ahí no puedo ir. Tengo que volver hacia atrás. Mucho ojo, por cierto. Ah, vale, que eso es... Creía que eso era el precipicio. Esto sí es el precipicio. Hay que tener mucho cuidado. ¡Ojo! Esto es algo. Sí. Una moneda roja, perfecto. La sexta. Nos quedan dos, gente. Nos quedan dos. Tío, muy fácil, ¿no? Muy fácil. A ver, ¿esto a dónde me lleva? Mira, aquí moneda secreta. Muy fácil me está resultando coger todas las monedas rojas. ¿Dónde estará la última? Esto llega al principio. Pero no hay nada. A ver. ¡Uepa! Aquí hay otra. Aquí hay otra moneda roja. No, no está la última ahí. Vale, pues... Vamos a hacer el combate de boss. ¿Tendrá más golpes? Espérate. ¡No! Era perfecto para poner un combate de boss. Era perfectísimo. Por cierto, no estoy utilizando esto. ¿Cómo es? Así. Mira, 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 mira. Eso. Voy a ver. ¡Oh! ¡La última! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Qué épico! Hay un momento, vamos a intentar hacer una cosa épica. ¡Toma! Todo de una. Tío, 148 monedas. Tiene toda la pinta de que aquí hay 150. ¿Podré ir para acá? He visto algo moverse ahí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay un Diglett! Hay un cabezón saliendo de ahí. Parece un Diglett, pero es que todo parece un Diglett. De hecho, el Diglett es muy Super Mario. Vale, me faltan dos monedas, tío. Estoy seguro de que me faltan dos monedas. Me da un poco de miedo a ver si me van a matar. Pero molaría encontrar las dos monedas que nos quedan, ¿no? Molaría mucho. ¿Dónde podrán estar? ¿Aquí? No, ¿no? ¿Dónde nos hemos dejado dos monedas? Seguro que son dos monedas invisibles o algo así. Ay, Dios mío. ¡Una! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Pues creo que 150 será... Ah, pues no. Pues no, son más de 150, pues ya no busco más. Porque no sé cuántas son. Espero que no sean 200. A lo mejor puedo ir. Ahí hay una flecha, podré ir allí de alguna manera. Lo he probado todo, pero no me... Bueno, gente, yo voy a completar el nivel a ver si hay algo más. Pero no tiene pinta, ¿eh? ¡Y una vida! GG, 94% de monedas, ojo, qué poco nos ha faltado. 8 de 8 monedas rojas. Gracias a ti, señor Mario, qué épico. Han podido contratar incluso a Mario para que ponga su voz. Retri, no, claro, ya hemos terminado. Esto lo hice antes. Mira, aquí había más monedas. Posiblemente esta es una de las que me dejé antes. Y hay otra. Y por aquí no sé si hay un camino secreto. Chugat. Bueno, bueno, pues no está nada mal, gente. No está nada que nada mal. Me ha sorprendido mucho el juego, muy divertido, tío. Esto ha sido una prueba de que podría quedar muy bien un videojuego de Super Mario Bros. En tres dimensiones estilo shooter. O sea, no, en tres dimensiones hay un millón de juegos de Mario. Me refiero a estilo shooter. A lo mejor no poniendo un arma esta de desatascadores, pero sí cualquier otra cosa. De hecho, no sé si existe. No sé si existe algo parecido. Si existe, escríbemelo en los comentarios, porque yo soy muy despistado. Lo más parecido a un videojuego shooter en 3D de Mario que se me ocurre es el Mario Sunshine, y ni siquiera era nada parecido. Pero es lo único que se me ocurre. Molaría mucho este rollo, ¿eh? Me ha sorprendido el nivel de detalle de todo el diseño gráfico del juego y también la jugabilidad. Ha sido muy entretenido. Una bonita experiencia. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un hermosísimo like y, por supuesto, suscribiros al mejor dicho, a la mejor comunidad de la historia de Internet. Te necesitamos, épico. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook.